que cuando no podés sostener los primeros 20 minutos con un equipo como este, el cero, es difícil. Es un equipo que cuando llega te convierte y tiene mucha efectividad. Tiene jugadores de jerarquía que te marcan la diferencia. Y en las primeras tres llegadas, o en las primeras dos llegadas, terminan el partido 2-0. Y siempre cuando intentábamos estar en partido nuevamente, vino el tercer gol, que creo que fue duro, no era esperado en ese momento del partido. Ya terminaba el primer tiempo y no hubiese dado chance de otras cosas en el segundo tiempo. Y en el inicio otra vez, nos vuelven a convertir y bueno, era muy difícil poder volvernos a poner en partido. El equipo siempre lo luchó al partido, siempre lo trató de buscar, y en contragolpes, los primeros tres goles son jugadas de contragolpe, de pérdida en tres cuartos de cancha, y termina con una efectividad que es muy difícil cuando tenés jugadores de esta jerarquía. ¿Qué tal, Lucas? Federico Humana de Un Rincón Bodeguero. Te quería preguntar justamente lo que decías recién, el hecho de se luchó hasta el final, y quizás por ese se luchó hasta el final, quizás en un 4-2, porque tuvo mínimo tres chances claras de gol después del 4-1 del Cruz. Sí, y creo que en el primer tiempo nos faltó decisión, sobre todo cuando estábamos, llegábamos con facilidad a tres cuartos de cancha, llegábamos con jugadores en buenas posiciones, llegábamos asociando,